de Medellín, va a ser un tema para vos. ¡Copete! ¡Fuerte el aplauso para Copete! ¡Vamos! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, chicos! ¡Vienen Copete! ¡Vienen Copete! Acompañe, novio. Marilí, vestida de novio con el hijo. Por favor. Que me dejan escucharlo al carro, ¿no? Verónica. Verónica. Hola. Ahí está. Padelia. Padelia, que me acaba de bailar. Algo muy sensual y muy rítmico. No me tenía bailando. No, era muy materia y era complejo. Yo simplemente he querido llegar esta tarde con pobreza estratégica. Chao, gracias por venir. Y tanto tiempo que no canto, pero no podía estar ausente en la fiesta de Marilí. En España, en casa de los dos, con sus hijos, con sus nietos, todo. Son muchos años, no lo vas a creer, pero son más de 40 años que tenemos conocimiento con ellos y afecto, por supuesto. Panchito, la Asociación Cuyana de los Ídolos, ídolos ya, porque me empezó a los números, ¿no? Marilí, su secretaria, su secretaria. Yo en ese momento fui vicepresidente, secretario de la Oficina General de Buenos Aires, con estos mismos que habían más que yo. Por eso he querido llegar a cantarte a Marilí una tonada que lamentablemente no puedo tocar bien, cantar bien, porque he tenido algunos problemas. Tonada para usted.
ser dueño en casa. Mi canto en la plaza y solo voy a tocar. Que Dios le dé mucho más. El Pancho le brinde apoyo pa' que no falte un cogollo aquí en su rancho jamás.